Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Miren, hoy les voy a preparar una comidita, pues, bien buena, con hartas verduritas. Y aquí voy a empezar ya con esta cazuela acá en el comal, porque la lumbre está bien bonita y la voy a aprovechar. Voy a hacerles una comidita como la que yo vi que hacía mi mamá Teri el fin de semana, ya cuando se nos está acabando casi lo que tenemos en la casa. Yo miraba que ella buscaba en su canasta, que un chilito, que un pedacito de cebolla, que un ajito y ahí iba revolviendo. A veces no le ponía carne porque no tenía. Pero yo aquí tengo un pedacito de bistec, este se lo voy a poner en cuadritos. Estas son rebanaditas, pero yo para cortarlo más fácil, pues así encimado. Se lo voy a cortar en cuadritos ya. Las tiritas y unos cuadritos que no queden muy grandes para la hora de estarlo comiendo, pues se pueda más bien. Más fácil de agarrarlo y más fácil de estarlo masticando. Como esto tardó hasta en estarse calentando, yo me alcancé a lavarme las manos. Pero esto ya está bueno y aquí le voy a poner esta carnita. Y sus granitos de sal aquí que no le falte. Va a estar pronto esta comida y luego miren la lumbre, está buena. Y ahorita la leña está bien seca y cualquier barañita pues está bien bonita. Cuando le voy a navegar va a ser ya cuando llueva, pero ya con que haya lluvia. No le hace primeramente. Y aquí voy a cambiar esta tabla para usar esta otra y picar las verduras. Todos estos chilitos, calabazas y todo lo que tengo aquí en este plato lo voy a picar también en cuadritos, igual que la carne. Miren, ya aquí tengo hasta unos cortados. Hay unos están en ruedas y otros en palos, pero esto me va a servir. Hay que sacarle bien las semillas y hasta una telita que tiene aquí. Pero este chile sí tiene un buen sabor, por eso me gusta ponérselo a la comida. Y aquí hay hasta de colores. Este chile morrón no está picoso, pero este da un buen sabor. Pues a mí me gusta mucho. Le voy a poner tres chiles. Y hay uno anaranjado, amarillo y rojo. Les digo que a mí me gustaba ver a mi mamá Teri que ella hacía sus comidas y es que yo me la pasaba con ella. No sé cómo, pero yo allí estaba siempre con ella. Vivía cerca de donde vivía mi mamá, pero yo la seguía mucho a ella. Ya algo aprendí. Este bistec ya aquí se va dorando y aquí le voy a poner en un ladito cebolla y estos chilitos jalapeños que ahí me los encontré cortaditos porque ya me había preparado otra comida. Igual estos champiñones. Aquí le voy a revolver que no se desperdicie nada. Ya todo esto junto pues va a estar bueno. Ahorita nada más aquí una sancochada y ya le revuelvo bien todo. Pero siempre me gusta ponerle esto aquí en la orillita. Bueno, esto ya aquí va quedando bueno, pero como no me va a caber aquí todo, voy a vaciarlo a esta otra. A esta ya le puse aquí una chorrito de aceite. No le tanteé bien a la cazuela, así mismo me quedó chica. Pero aquí se pueden arreglar las cosas todavía. Y le voy a poner dos ajitos que ya estuve picando. Igual aquí en un ladito, que se sancoche, que quede bueno. Me falta un chili perón, este lo voy a cortar también. 100 cuadritos. Este se lo voy a poner con todo y vena. Bueno, nada más le voy a sacar las semillas. Aquí voy a ponerle todos estos chiles. Perón y morrón y todos esos colores que están ahí. Hace una revolvida que quede bueno. Que vaya soltando juguito y saborcito. Estas no las voy a hacer en pedazos muy chiquitos para que ya cuando estén cocidas pues queden todavía así enteritos, que no queden muy deshechos. Ya cocida se pone más suavecita. Esta de todos modos no es dura. Por eso esta la dejo para ponérsela al último. Y a mí pues me gusta hasta mucho las calabazas. Bueno, esto que está en la cazuela ya tiene un ratito y ya está sancochado. Y aquí le voy a ir poniendo la calabaza. Pero esta pronto está porque esta es suavecita. Aquí nada más una pasadita y listo. Miren, aquí tengo hasta una ollita en la lumbre con agua porque ya se me hizo otra vez de noche. Que seguido se me hace de noche. Pero esta pues nos la podemos comer a la hora que sea. Aquí le puse sus granitos de sal pues para que se vaya deshaciendo y esto vaya quedando bueno.
Que no quede muy salado. Bueno, hay que se vaya cociendo mientras yo aquí voy rallando este pedacito de queso. Bueno, pues yo aquí me estoy haciendo unas tortillas mientras el guisado estaba listo, pero creo que ya huele a bueno, ya aquí le voy a ir poniendo ya el quesito. Y aquí tengo una altitud de tortillas y unas más cuantas en lo que el queso se deshace bien y ya me pongo a probar esta comida. Bueno, creo que esto ya está bueno. Ay, sí, pues miren ya cómo quedó esto, este almuerzo de mi amada. Ven, por eso me gustaba harto estar allá con ella, porque me daba mis buenos tacos. Y hasta me voy a preparar uno así como el que ella me daba. Así como nos vamos a acostumbrar, ¿verdad? A estar con las abuelitas. Bueno, pues ya me voy a probar este taquito. Hoy no hice salsa porque este pues ya tenía chilito. Chili perón y chiles de... Ya ni sé de cuántos chiles le puse. Bueno, pues yo ya lo voy a probar antes de que se me vaya a enfriar. Está bien bueno. Así sus calabacitas con su quesito. Pues así es como quedaba la comida de mi amá Teri, la que ella preparaba. Yo miraba que ella le ponía unas cositas hasta pachichis. Pues ella los tenía en una canasta, no, si usaban los refrigeradores. Ahorita a veces pues ya algo podemos guardar así, pero pues antes no. Ay, como se pudiera y también no había mucho dinero para comprar. Bueno, todavía. Pero ahí la luchita le hacemos hasta de lo que tenemos en la casa. Lo que encontremos y pues antes ella todo guardaba en una canasta. Bueno, yo espero que les guste esta comidita sencillita, pero bien buena, bien sabrosa. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día.